Eso es discriminatorio. La discapacidad puede ser originaria cuando naces con ella o la adquieres en el momento de los primeros estadios de la vida, o puede ser estando trabajando, siendo una persona adulta o siendo una persona de edad avanzada, ¿no? Y si estás trabajando, lo que debe ofrecer el sistema es recolocarte, reubicarte, hacer ajustes para que puedas, si es tu deseo, seguir trabajando y no expulsarte al mundo supuesto de la pasividad, ¿no? De recibir solo una pensión.